Circular sin unas precauciones mínimas de seguridad puede conducir a un final brusco e inesperado. En el taller del planchista y con el susto casi olvidado, el desafortunado conductor se convierte a menudo en un cliente exigente. Quiere una reparación perfecta, tanto en el sentido funcional como estético. Desde que la industria de la automoción introdujo el sellado de costuras por pulverización, los talleres chapistas han tenido que afrontar el reto de reproducir un acabado de fábrica en las costuras selladas. El sellador de costuras pulverizable ha estado presente desde 1990 en el sector de los talleres de reparación. Terosson ha llevado a cabo una tarea pionera en este campo, produciendo un material de alta calidad junto con una herramienta de aplicación. La pistola telescópica multipress y el Terosstat 9320 sellador de costuras pulverizable. ¿Qué es el Terosstat 9320? El Terosstat 9320 es un producto monocomponente con base de polímero, un material ideal para el sellado de costuras estructurales, revestimientos de grandes áreas y la prevención de daños causados por la gravilla de la carretera, presentado en los colores gris, beige y negro. El Terosstat 9320 no contiene isocianatos, disolventes ni siliconas. Al absorber la humedad atmosférica, el producto se polimeriza en un material mástico con una alta resistencia a la abrasión. Hechos y cifras sobre el tiempo de reacción. En condiciones normales, es decir, a 23 grados centígrados y con una humedad atmosférica relativa del 50%, un revestimiento de 2,5 milímetros de grosor fragúa totalmente en 24 horas. El material reacciona más rápida o más lentamente dependiendo de la humedad existente. Su extraordinaria buena adhesión a todos los sustratos normales del coche y a la mayoría de plásticos hace de Terosstat 9320 un sellador de costuras altamente eficiente. Además, posee una buena resistencia a la temperatura desde menos 40 a más 90 grados centígrados y durante breves periodos de tiempo hasta 130 grados. Y una excelente resistencia a los rayos ultravioletas. Terosstat 9320 tiene una alta dureza Shore A. La dureza Shore A define la resistencia que ofrece el material de una fuerza exterior. Cuanto más alta sea la dureza Shore A, menor es el riesgo de daño a la pintura. En el caso de un material blando, el efecto puede ser el de una especie de bombón con el relleno blando. Esto es lo que podría ocurrir en la pintura. Una consideración importante a tener en cuenta del spray manual de costuras es la fiabilidad de la herramienta de aplicación. La nueva pistola telescópica multipress de Terosson es una herramienta que ofrece unas ventajas únicas. El principio telescópico asegura una guía perfecta al pistón del cartucho, que evita el decantado del pistón, burbujas de aire y goteos. Y además, ya no hay problemas con los cartuchos abollados. Incluso estos pueden vaciarse totalmente con la utilización de esta pistola. La válvula reductora incorporada es nueva. Esta válvula reductora rebaja automáticamente cualquier presión excesiva hasta la máxima recomendada de 6 bar. La nueva multipress es limpia y fácil de usar. Su diseño corto y delgado y su centro de gravedad ideal la hacen fácil de manipular. Todas las funciones son controladas mediante dos botones y un gatillo de dos posiciones. El botón rojo controla la salida del material y el azul el mezclado de aire. Los botones pueden ajustarse independientemente el uno del otro.
La primera posición del gatillo pone en marcha el aire. El segundo, la salida del material. Preparándose para trabajar con el Terostat 9320. Perfore la base del cartucho con un punzón. Y utilice la aguja para abrir la membrana que se encuentra dentro de la cánula. Rosque la boquilla fuertemente al cartucho. Coloque el cartucho en la cámara de la pistola. Coloque con cuidado la tapa exterior de color azul. Y después, el empalme del aire a la tapa hasta su tope máximo. Ya está conectado el suministro de aire. El grosor de la capa, salida de material y su estructura son fáciles de ajustar. Cuando los dos botones están abiertos, es decir, en posición plus, la pistola producirá una pulverización. Si la boquilla se mantiene en ángulo recto a la costura, a una distancia de aproximadamente 4 centímetros, se producirá este tipo de sellado. El botón de color rojo se puede utilizar para aumentar la salida de material mientras la pistola está en uso. Para revestimientos de grandes superficies, aumentar la salida de material y la distancia de aplicación hasta aproximadamente 20 centímetros. Si se ha de producir una línea de producto, debe cerrarse el botón de aire y abrir el de material. Después de aplicar una línea de producto con Terostat 9320, el gatillo de dos posiciones demuestra su valor. Cualquier cantidad de producto que quede dentro de la boquilla puede expulsarse antes de continuar el trabajo. Para esto, el botón azul debe abrirse una vez más. Al expulsar el resto de producto de esta forma, se evita una salida excesiva del material al comienzo de la tarea, empezando limpiamente la línea de producto. Además, se puede usar la salida de aire solo para ajustar la estructura del material. Un consejo. Cuando se está rociando costuras en lugares complicados, se debe reducir ligeramente la presión del aire y la salida del material. Una formación de aire podría echar hacia atrás el material y evitar una aplicación realmente exacta. Si la superficie a ser tratada con Terostat 9320 requiere una previa aplicación, por ejemplo Terostat 1KPUR, la pistola puede adaptarse rápida y fácilmente para esta tarea. Con la tapa exterior de color negro en su lugar, se pueden utilizar todos los cartuchos convencionales de 310 milímetros. Cuando se cambia el cartucho, es mejor desconectar el suministro de aire. Una ligera pulsación accidental del gatillo en el momento inoportuno haría saltar el cartucho hacia afuera. No es necesario el uso de una mascarilla protectora cuando se aplican sellados de costuras normales. Sin embargo, para revestimientos de grandes áreas es necesaria una protección similar al que se utilizan cuando se aplica pinturas por spray. Y sobre la pintura, ¿qué precisan saber sobre el Terostat 9320? Empecemos por la imprimación. Aunque el Terostat 9320 se adhiere tanto a paneles sin tratar como galvanizados, estos se deben imprimir primero para luego efectuar la aplicación de pintura. Sería un error aplicar el imprimador encima del material elástico. El material de imprimación duro produciría grietas a causa del sustrato elástico. Aparecería el efecto almohada. Para la imprimación, utilice solamente productos de calidad de fabricantes de confianza. Es mejor trabajar con imprimidores fosfatados o de resina epoxi, permitiendo que se sequen totalmente. Si el Terostat 9320 debe ser tapado con un rellenador, este material, que se vuelve muy duro, debe ser mezclado con un 15% de plastificante. Lo mismo sirve para partes sometidas a un severo desgaste y rotura, tales como los bajos de puertas o faldones anteriores y posteriores. Si hay que pintar encima del Terostat 9320, se debe añadir un 10 o 15% de plastificante a la pintura. El Terostat 9320 presenta una compatibilidad excelente a todas las pinturas estándar profesionales de reparación.
Los disolventes basados en alcohol del tipo presente en casi todas las pinturas no tienen efecto sobre el Terostat 9320. Se produce una óptima adhesión entre el Terostat y la pintura por el pintado mojado sobre mojado. Esto puede tener lugar a los 45-60 minutos, pero debe ocurrir dentro de las 24 horas siguientes. Dejemos las cosas claras. El Terostat 9320 debe primero absorber suficiente humedad atmosférica para impulsar el proceso de fraguado. Después de un periodo de 45 a 60 minutos, ya ha sido absorbido la cantidad necesaria de humedad. Después de este tiempo, el Terostat 9320 permanece blando. Debido a una óptima adhesión a la pintura, se produce cuando permanece en ese estado. Hablamos del pintado mojado sobre mojado. Si la pintura se aplica después de 24 horas, la capa de Terostat 9320 debe ser preparada como cualquier substrato de plástico normal. Desde luego, siempre que se pinta encima del Terostat 9320, uno debe tener en cuenta que la pintura permanecerá un poco sensible durante los primeros días, al igual que ocurre con cualquier coche recién pintado. Un sellador ideal lo proporciona el 1KPUR, sobre el que puede aplicarse una vez seco Terostat 9320. El Terostat 9320 es un complemento perfecto a los revestimientos de bajos de PVC. Después de endurecer, el Terostat 9320 sin pintar debe protegerse con el Terotex Wax o el HV350. Cualquier resto de material puede eliminarse con el limpiador FL. Y para terminar, un par de palabras sobre la eliminación de residuos sobrantes en su estado de fraguado total. El Terostat es un desecho industrial, no es un desecho peligroso ni reactivo. Cuando la carrocería pueda repararse con tanta facilidad, no es difícil conseguir de nuevo la sonrisa en la cara de cualquier conductor triste. Terostat 9320, sellador pulverizable de costuras aplicado con la nueva pistola telescópica Multipress, tecnología punta para todo taller de carrocería.